audiovedavéis.com presenta Sri Chaitanya Charitamrita Adilila capítulo cinco texto 11 Sarwarupe Aswadaye Krishna Sevananda Seivalaram Gaura Sanghenityananda Traducción por su Divina Gracia a Swami Prabhupada en todas las formas saborea la dicha trascendental de servir a Krishna Este mismo varram es Sri el compañero del señor Gaurasundara Texto 12 Saptama es Yate Nityananda Tatua, Yane Sarvaloke. Traducción por su Divina Gracia a Sebaktivedanta Swami Prabhupada. Ya He explicado el séptimo verso en los cuatro versos subsiguientes. Con estos versos todo el mundo puede saber la verdad sobre Sri Nityananda. Texto trece. Mayati te beapi vai kun talukem, sri rishatur bhujhamadiem, rupanjasyodvati tam sri ramam prapadiem. Traducción y significado por su divina gracia a actividad Swami Prabhupada. Me entrego a los pies del loto de Srini Tiananda Rama, conocido como Sankarsana, componente del Shatur que consiste en Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna y Aniruddha. Él posee todas las opulencias en plenitud y reside en Vaikunta Loka, mucho más allá de la creación material. Significado. Este es un verso del diario de Sri Swarupdhamodargoswami. Aparece como el octavo de los primeros de los primeros catorce versos del Sri Chaitanya Charitamrita. Texto catorce. Prakritira para bhooma Namedhamam Krishna vigraha Vibhuti Traducción y significado por su divina gracia a Sebhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Más allá de la naturaleza material, se encuentra el reino conocido como Parabioma, el cielo espiritual. Al igual que Sri Krishna, posee todos los atributos trascendentales tales como las seis opulencias. Significado. Según la filosofía Sankhya, el cosmos material se compone de veinticuatro elementos los cinco elementos materiales físicos, los tres elementos materiales sutiles, los cinco sentidos de adquisición de conocimiento, los cinco sentidos activos, los cinco objetos de placer de los sentidos, y el maha-tatua, la totalidad de la energía material. Los filósofos empíricos, incapaces de ir más allá de estos elementos, especulan sobre la idea de que todo lo que está más allá de ellos debe ser aviacta, inexplicable. Pero el mundo que está más allá de los 24 elementos no es inexplicable, porque se explica en la vaga como la naturaleza eterna, sanatana. Más allá de la existencia manifestada y no manifestada de la naturaleza material, viacta viacta, está la naturaleza sanatana, denominada para bioma o cielo espiritual. Puesto que esta naturaleza es de cualidad espiritual, no hay allí diferencias cualitativas. Todo allí es espiritual. Todo es bueno y todo posee la forma espiritual de Sri Krishna. Ese cielo espiritual es la potencia interna de Sri Krishna manifiesta. Es distinto del cielo material, el cual es manifestado por su potencia externa. El Brahman que todo lo penetra, compuesto por los brillantes rayos impersonales de Sri Krishna, existe en el mundo espiritual con los planetas Vaikunthas. Podemos darnos una idea de ese cielo espiritual comparándolo con el cielo material, porque los rayos del sol de este cielo material se pueden comparar con el Brahmayoti, los brillantes rayos de la Personalidad de Dios. En el Brahmayoti hay un número ilimitado de planetas vaicuntas que son espirituales y por tanto luminosos. Con un brillo muchas veces mayor que el brillo de, las, de la luz del sol. La personalidad de Dios Sri Krishna, sus innumerables porciones plenarias y las porciones de sus porciones plenarias dominan cada planeta Vaikunta. En la región más elevada del cielo espiritual está el planeta llamado Krishna Loka, que tiene tres divisiones: Dwarka, Matura, higo loca o oh, gokula. Para un materialista ordinario, ese reino de Dios vaikunta es ciertamente un misterio, pero para un hombre ignorante todo es un misterio por falta de conocimiento suficiente. El reino de Dios no es un mito, hasta los planetas materiales que flotan sobre nuestras cabezas por millones y billones son un misterio para el ignorante. Los científicos materialistas intentan penetrar este misterio, y llegará el día en que la gente de la Tierra podrá viajar por el espacio exterior y ver la variedad de esos millones de planetas con sus propios ojos. En todos los planetas hay tanta va variedad material como encontramos en el nuestro. Este planeta Tierra no es más que un punto insignificante en la estructura cósmica. Sin embargo, los hombres insensatos, engreídos por un falso sentido de progreso científico, han concentrado su energía en la persecución de un supuesto desarrollo económico de este planeta, sin conocer la diversidad de recursos económicos disponibles en otros planetas. Según la astronomía moderna, la gravedad de la Luna es diferente a la de la Tierra. Por tanto, alguien que va a la Luna podrá transportar grandes pesos y saltar grandes distancias. En el Ramayana se describe a Hanuman como capaz de levantar enormes objetos, tan pesados como montañas, y saltar sobre el océano. La astronomía moderna ha confirmado que esto es realmente posible. La enfermedad del hombre moderno y, civiliz y civilizado es su falta de creencia en todo lo que contienen las escrituras reveladas. Los descreídos, sin fe, no pueden hacer progresos en la comprensión espiritual, porque no pueden entender la potencia espiritual. El pequeño fruto de un árbol de los banianos contiene cientos de simientes, y en cada simiente hay potencia para producir otro árbol de los banianos con potencia para producir millones de estos frutos. Esta ley de la naturaleza está visible ante nosotros. Aunque su mecanismo está fuera de nuestra comprensión. Esto no es más que un ejemplo insignificante de la potencia de Dios. Hay muchos fenómenos parecidos que no puede explicar ningún científico. De hecho, todo es inconcebible porque la verdad se revela sólo a la gente apropiada. Aunque hay gran variedad de personalidades, desde Brahma hasta la insignificante hormiga, todos los cuales son seres vivientes, su conocimiento se ha desarrollado de manera diferente. Por lo tanto, debemos conseguir el conocimiento de la fuente apropiada. De hecho, en realidad, solo podemos adquirir el conocimiento en las fuentes védicas. Los cuatro Vedas, con sus Puranas suplementarios, el Mahabharata, el Ramayana y sus colorarios, que se conocen como Smritis, son fuentes autorizadas de conocimiento. Si, de alguna manera, hemos de adquirir conocimiento, debemos acudir a esas fuentes sin la menor duda. El conocimiento revelado puede parecer incre increíble al principio, a causa de nuestro deseo paradójico de comprobarlo todo con nuestro diminuto cerebro. Pero los medios especulativos de adquirir conocimiento son siempre imperfectos. El conocimiento perfecto que proponen las escrituras reveladas está confirmado por los grandes acharyas, que han dejado suficientes comentarios sobre ellas. Ninguno de estos acharyas ha dejado de creer en los sastras. El que no cree en los sastras es un ateo, y no debemos consultar a un ateo, aunque sea una gran personalidad. El que cree firmemente en los sastras, con todas sus diversidades, es la persona apropiada de la que podemos adquirir conocimiento. Este conocimiento puede parecer inconcebible al principio, pero cuando lo presenta la autoridad apropiada, se revela su significado, y entonces ya no se tienen más dudas sobre ello.